Presidente Bachelet inauguró Hospital de Puerto Williams, obra que significó una inversión de más de 6.680 millones de pesos. El agujero de la capa de ozono ya está afectando a la región. Salud llamó a protegerse contra la radiación ultravioleta. Destacaron resultados del sistema de admisión escolar. 58% quedó admitido en primera preferencia. Se resaltó Día del Artesano por su aporte a la cultura y a la identidad regional. Millones de canciones con Claro Música. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Balfour, la gran diferencia en Zona Franca. Presentan ITV Noticias, edición central. ¿Cómo están? Buenas noches, que tengan una muy, pero muy buena semana. Llegamos con las principales noticias regionales a través de ITV Patagonia. Gracias por su preferencia. La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, inauguró el Hospital de Puerto Williams. Se resaltó que es trascendente para la salud en la capital de la provincia antártica y para toda la comunidad de ese sector. Un total de 6.680 millones de pesos implicó la construcción y equipamiento del Hospital de Puerto Williams, que lleva el nombre de Cristina Calderón, la última Yagán, y que inauguró esta mañana la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Se materializó así un proyecto muy anhelado mediante el convenio de programación del Gobierno Regional y el Ministerio de Salud, destacándose que fue logrado con esfuerzo y el empuje de autoridades, comunidad y funcionarios públicos. La jefa de Estado destacó también a Cristina Calderón, la última Yagán, que ha luchado por preservar su cultura y transmitir su lengua y tradiciones, como así también la trascendencia de esta obra. Aquí hacemos efectivo lo que repetimos hasta el cansancio en cada lugar del país que visitamos, que lo que queremos es una salud cercana, oportuna, ¿no es verdad?, que responda realmente a las necesidades de cada habitante de nuestro país, en toda nuestra singularidad geográfica. Y esto cobra todo el sentido en lugares como Puerto Williams, donde gracias a este hospital esperamos que sean menos los casos, a veces hay que trasladar, que sean mucho menos los casos que tengan que trasladarse a Punta Arenas para ser atendido en un viaje que puede tomar una hora y media solo en el trayecto con avión y cuando hay cupo en los aviones, ¿no? Y también van a mejorar los diferentes operativos que se realizan en la zona con el apoyo de la Armada o de otras organizaciones. Desde acá partirán rondas médicas para llegar a lugares como Puerto Toro o Caleta Eugenia y así permitir que las personas puedan tener sus controles y vacunas al día, que reciban sus medicamentos o su atención odontológica, entre otras prestaciones de salud. Destacó que se cuenta con 43 funcionarios y que se llegará a 48 y que se construyeron 15 viviendas para recibir a los profesionales que vivirán en Puerto Williams para trabajar por una mejor salud, con equipos de médicos, enfermeras, matronas, dentistas, psicólogos, paramédicos y otros especialistas, y que se mejorará la capacidad de respuesta a los problemas de salud de los habitantes de Puerto Williams y sus alrededores, y todo lo necesario para la atención de urgencia con los avances requeridos. Y en Puerto Williams, la jefa de Estado participó también en la puesta en marcha del juzgado de letras y garantía de Cabo de Hornos y Antártica. Es el tribunal más austral del mundo y atenderá las necesidades de justicia de austral localidad, cuya población bordea los 2.000 habitantes. El juzgado funcionará temporalmente en instalaciones cedidas por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad mientras se construye el tribunal definitivo. Porque la presencia de un tribunal en comunas como Cabo de Hornos, en ciudades como Puerto Williams, es exactamente eso: más cercanía a la justicia y sus instituciones y un mejor servicio del Estado para nuestras compatriotas en todas las geografías de nuestro país. Claro, porque hasta la semana pasada los habitantes de la provincia debían ir a Punta Arenas cada vez que necesitaban recurrir a nuestro sistema de justicia. Y ahora van a tener que poder viajar para ir a un tribunal, ya no van a tener que viajar para un tribunal, tener que levantarse tan temprano, gastar en pasaje y en tiempo para ir a una audiencia de alimentos, por ejemplo. Eso, todo eso va a quedar en el pasado. Destacó que estos avances, como también la Defensoría Local inaugurada en la mañana, benefician a todos los habitantes. Cuando esté terminado el nuevo tribunal, tendrá una superficie construida de 280 metros cuadrados y atenderá las competencias de letras, garantía, familia y lo laboral.
Y sobre este tribunal, el juez de Puerto Williams, Cristian Armijo, lo calificó como un hecho histórico. Valoró que las autoridades se hayan hecho eco y hayan escuchado el clamor de la comunidad de la provincia antártica. Desde la vereda del Poder Judicial, también importa el cumplimiento de un sueño y del deseo de llegar a toda la sociedad y poder colaborar en lo que a nosotros corresponde, aportando lo posible a la paz social y desde ahí al desarrollo económico y social. En este sentido, debo manifestarles que desde mi nombramiento advertí la importancia que tiene la creación de este tribunal para la familia judicial. Es algo que generaba mucha expectación, algo que no pasó inadvertido y producía mucha alegría, pues el Poder Judicial estaba consciente de que la distancia obligaba a que los habitantes de la localidad y la provincia tuvieran que realizar grandes esfuerzos para acudir a una justicia que geográficamente estaba muy lejana. Y ya en Punta Arenas, esta tarde, una fuga en una matriz de gas movilizó a voluntarios del Cuerpo de Bomberos. Fuimos despachados acá al sector de prolongación Independencia. Tenemos una fuga de una matriz con llama. Las causas de la inflamación está siendo investigada por el de Gasco, ya que no hay causa probable hasta el momento. Daños menores solamente un poste y unos cercos que estaban en construcción. El trabajo fue coordinado, fue un trabajo rápido del resto de las compañías que trabajamos. Y el agujero de la capa de ozono ya está afectando una vez más a la región de Magallanes. El sector salud llama a la comunidad a autoprotegerse para evitar estos rayos ultravioletas. Hoy ya fue un día peligroso en radiación ultravioleta y también lo será este martes. La situación se extenderá al miércoles, según informe entregado por el laboratorio de LUMAG a las autoridades de salud. Ante este panorama se recomienda a la comunidad adoptar las precauciones. No exponerse entre las 10 y las 4 de la tarde, siempre usar ropa de tonos oscuros y protegerse las extremidades, tanto brazos como piernas. Usar ojalá un gorro de ala ancha, utilizar gafas con filtro UV y un fotoprotector que colocárselo 30 minutos antes de salir a la calle y repetirlo cada 2 horas. Mínimo un factor 30 debe ser este fotoprotector. El efecto del agujero de la capa de ozono se extenderá hasta la región de Los Lagos, según informe emanado del laboratorio de la Universidad de Magallanes. Ya sabemos tantos años de memoria estas recomendaciones, pero siempre es oportuno repasarlas. Nos vamos a la primera pausa comercial. Cuando regresemos, la Secretaría de Educación destacó el nuevo sistema de admisión a establecimientos educacionales. Porque tú siempre quieres más, cámbiate los nuevos planes ProMás de Claro. Vienen con mucho más, de verdad. Con muchos más gigas libres para lo que tú quieras. Y más gigas para tus redes sociales favoritas. Con toda la velocidad 4G Plus. Cámbiate en noviembre y disfruta de miles de películas y series con Claro Video. Más millones de canciones con Claro Música. La suscripción te la regalamos por 6 meses. Ahora mira y compara. 20 gigas por solo 23.990. Más este el Giga 10 con cuota inicial cero. Con Claro es posible. En esta temporada, disfruta de todas las tendencias que tenemos para ti. Blusas, crop top, faldas con motivos y colores primaverales. Carteras, un complemento perfecto que hará que tu estilo sea único y a la moda. Sandalias que harán que tu outfit tenga toda la elegancia que merece. Todo esto y mucho más lo encontrarás solo aquí en Sánchez y Sánchez. Somos Magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. 1,000 metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia.
vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Bienvenidos al mundo de Dreams, del casino de juegos más austral del mundo, y disfruta con toda la emoción de los juegos de azar, bingo y el entretenido bar Lucky Seven. Te esperamos en Dreams para que vivas Punta Arenas como nunca antes. Descubre Dreams, Casino del Estrecho. Ya se lo adelanté, las autoridades del sector educacional destacaron el nuevo sistema en Magallanes para designar a los alumnos en cada establecimiento educacional. Ahora las familias tienen plazo hasta el viernes para aceptar o rechazar la asignación propiamente tal. Se destacó la ley de inclusión, que incorporó el nuevo sistema de admisión para terminar con lo que se consideraba selección arbitraria en los establecimientos. También que en la zona tuvo amplia cobertura, lo que permitió que postulara el 95% de las familias. Magallanes fue región piloto. Y hoy día nos encontramos con un resultado que es bastante positivo, porque el 86% de las familias que postularon pueden acceder a alguno de los establecimientos de su preferencia. Durante esta semana invitamos a los apoderados a mirar la página del sistema de admisión. Allí va a estar la información respecto de las postulaciones que ellos hicieron y en qué establecimiento tuvieron cabida. Son los establecimientos que históricamente han tenido más demanda, los mismos que recibieron más postulaciones, que son los que tienen las listas de espera más largas, y por tanto, en el fondo, no cambió radicalmente la situación de elección, pero sí las familias tuvieron esta vez la oportunidad, por igual, de postular al establecimiento de su elección. El 58% quedó admitido en su primera preferencia. Hasta el viernes, las familias tienen plazo para aceptar o rechazar el establecimiento al que fueron asignados sus hijos. Si el apoderado no acepta ni rechaza, se entenderá que aceptó. El sistema abarcó a los cursos de pre-kinder, kinder, primeros y octavos básicos y primeros medios. El próximo año se integrarán todos los otros niveles. Y se resaltó el Día del Artesano, destacando su soporte al patrimonio y a la cultura. Locatarios del centro artesanal esperan confiado a mejorar las ventas y el número de visitantes en estos dos últimos meses del año. Atractivos artículos, productos, creaciones con diseños e identidad regionales se ofrecen en el centro artesanal de calle 21 de Mayo. Los locatarios tuvieron un alto en sus labores para recordar el Día Nacional del Artesano, fecha que fue destacada por las autoridades que reconocen el aporte de esta expresión de la cultura y que se traduce en atractivos trabajos en lana, cuero, madera y otros materiales de la zona. En estos momentos no es malo, ya está llegando gente, ahora con la temporada va a ser buena, siempre ha llegado gente, nunca tanto como, pero ahora como se está conociendo el centro artesanal, está llegando bastante gente. Eso es muy bueno. Bueno, hoy día la artesana, el Día del Artesano, es como se promulgó la ley, si no recuerdo, el 2002, el 2003, ya estamos cada día mejor en lo cultural. Nosotros nos encontramos bien, lo que falta es que vengan a visitarnos, a comprar cosas que hechas por nuestras propias manos. Bueno, yo creo que depende todo eso del municipal, del municipio, y también por la voluntad, porque acá no hay mucha voluntad de la locataria, tienen su grupo aparte. Las de abajo son las de abajo y de arriba son de arriba. ¿Hay división? Sí, división.
No es bueno. Entonces eso pasa que la gente no venga acá. O sea, hay ese problema. Los artesanos invitaron a los magallánicos y turistas a recorrer el centro y cada puesto porque ofrecen gran variedad de artículos y siempre con precios al alcance de todos. El Día del Artesano implica poner en valor la riqueza artística patrimonial y la significación social y cultural de la artesanía y fue decretada por el Ministerio de Educación el año 2003. Felicitaciones entonces a todos los artesanos, a los artesanos que trabajan la artesanía en su día. Hace 13 años que el 7 de noviembre es el Día del Artesano, la artesana. Vamos a separar cuando regresemos. En el Hospital Clínico se hacen esfuerzos para afrontar los problemas derivados del paro. Ashley Furniture Home Store, la marca de muebles número uno en Estados Unidos, ya está en Punta Arenas. En Ashley encontrarás una gran variedad de comedores, dormitorios, livings, accesorios, lámparas y textiles en muchos estilos, tradicional, urbano, contemporáneo y vintage, con precios en promoción donde podrás encontrar diseño y calidad con 10, 20 y hasta 35% de descuento. Ven a escoger lo que más te guste para llenar tus espacios ideales. Te esperamos en Avenida Principal de Zona Franca. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Balfour. 1,000 metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Balfour. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Balfour, la gran diferencia en Zona Franca. Disfruta en el restaurante panorámico del Hotel Finisterra. Todos los viernes y sábados, nuestro gran buffet internacional. Con las mejores carnes, corderos, pescados, mariscos y ensaladas. Deliciosos postres artesanales. Además de nuestro excelente servicio a la carta con nuestro chef internacional. Restaurante panorámico. En el sexto piso del hotel, con una exclusiva vista panorámica de nuestra ciudad. Restaurante Panorámico, Avenida Colón, 766. Reservas al fono, 220-9101. Crosur, una empresa regional con más de 20 años apoyando a todos los magallánicos a llevar a cabo sus proyectos de construcción. Con 5 sucursales en la región, 4 ubicadas en Punta Arenas y 1 en Puerto Natales, orientadas en tener todo lo que necesites en materiales de construcción, ferretería y terminaciones para el hogar. Prosur, siempre al servicio de Magallanes, entregando los mejores productos a sus clientes. Tío Rico, la distribuidora más dulce de Magallanes, abre sus puertas en su tradicional local de José Nogueira, esquina pasaje Juan Pedrals. Tío Rico ya habilitó una remozada sala de ventas para la atención de nuestro público en general. Tío Rico y su sección de confitería con una mejor comodidad para nuestros clientes, lo más surtido en dulces, abarrotes y todo lo que necesita para su despensa. Tío Rico, la distribuidora más dulce de Magallanes, ya abrió sus puertas en José Nogueira, esquina pasaje Juan Pedrals. En IMPA, gracias a nuestra trayectoria de más de 35 años en el rubro de la climatización, sabemos y conocemos lo que usted necesita. Visite nuestra sala de ventas y sorpréndase. Nueva gama de iluminación LED, gran potencia de iluminación para el hogar y aplicaciones industriales. Energía solar térmica en oferta, calienta agua con colectores de tubo al vacío. Gran gama de extractores para todas las aplicaciones, baños, cocinas, talleres. Calefactores eléctricos residenciales e industriales. Calefactores aéreos a gas natural de la prestigiosa marca Lennox, IMPA Limitada. Hay más noticias, gracias por seguir ahí. El director del Hospital Clínico, Claudio Reigada Momberg, expresó que se hacen todos los esfuerzos para tratar de afrontar de la mejor manera posible los problemas derivados del paro de los funcionarios.
Tres gremios de la salud continúan en el movimiento convocado por el sector público por el reajuste, y ello ha significado suspender algunas atenciones y procedimientos ambulatorios, como también la entrega de medicamentos en la farmacia ambulatoria. El director del hospital, Claudio Arriagada, precisó que se mantiene el funcionamiento de las áreas críticas resguardadas, entre ellas los exámenes a pacientes hospitalizados, y que los médicos siguen evaluando a los pacientes sin ningún problema. En farmacia ambulatoria se mantiene la atención restringida. Se reciben solo recetas de carácter urgente a las 11 horas, despachándose en un plazo de 48 horas. Sigue suspendida la toma de exámenes de laboratorio y se han visto afectadas algunas atenciones de especialidades en el consultorio, en lo odontológico y algunos procedimientos ginecológicos y la unidad de kinesiología. Los procedimientos en pacientes hospitalizados se están realizando con la prioridad requerida por el cuadro clínico de cada uno de ellos. Y sobre el tema, bueno, hoy siguió el paro en los consultorios, esperándose las negociaciones y los trámites legislativos. La movilización, claro, se mantiene producto, ¿no es cierto?, de que todavía no se llega a un acuerdo con el gobierno. Recién mañana, ¿no es cierto?, lo va a ver la comisión mixta en el Congreso, donde esperamos que, ¿no es cierto?, el veto aditivo que va a introducir la Presidenta de la República, ¿no es cierto?, venga con mejores condiciones. Y esas condiciones deben pasar, ¿no es cierto?, obviamente, ¿no es cierto?, por aumentos del reajuste y mejorar efectivamente, ¿no es cierto?, el tema de los bonos y las líneas de corte, ¿no es cierto?, de estos mismos bonos. Nosotros seguimos manteniendo, evidentemente, ¿no es cierto?, nuestros turnos éticos. Sí, me he equivocado muchas veces, como con la linterna Radio TV. La Leg Machine 300 lleva 300 días en la caja. O el regador Master Splash, que no era una mala idea. Pero ahora tomé una buena decisión para la house. Contraté el 3Play de Claro Hogar. Toma la decisión más conveniente para tu house. Contrata el 3Play de Claro Hogar con 20 megas por $32,990. Además, incluye Claro Video para siempre. Con Claro Hogar, Claro es in the house, in my house. Lograr que el arte sea la forma más linda de rehabilitar. Claro que es posible. Claro, nuevamente junto a la Teletón. Teletón 2 y 3 de diciembre, ¡el abrazo de Chile! Disfruta de la gran variedad de muebles con un estilo único para tu hogar. Dale un toque especial a tus espacios favoritos. Una lámpara de mesa o una lámpara colgante es un complemento perfecto para darle un toque diferente a tu lugar de descanso. Decora tu casa y oficina con los muebles de Sánchez y Sánchez. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Este 20 y 21 de noviembre, el grupo Taller Alturas celebrará los 40 años de la obra Canto a Magallanes, presentándola en el Salón de Eventos del Casino Dream. Una oportunidad única de ver la puesta en escena de esta gran obra en su versión original y con el montaje del grupo que la hizo famosa. 20 y 21 de noviembre, 19 y 21:30 horas. 40 años Canto a Magallanes con el Taller Alturas. Venta de entradas en ITV Patagonia y Sistema Mega Ticket. Auspician Sánchez y Sánchez. Produce ITV Eventos. Para ayudar a los que tienen un proyecto de negocios y quienes quieren hacer crecer su empresa, nace el Centro de Desarrollo de Negocios Punta Arenas. Aquí recibirás asesoría técnica de excelencia y sin costo que te entregará orientación personalizada, capacitación y cursos para fortalecer aquellas áreas que son necesarias para que tu negocio crezca y orientación para que puedas acceder a los servicios financieros. Con el Centro de Desarrollo de Negocios y tu esfuerzo, podrás lograr mejores resultados. Todos por Chile, Cercotec, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Gobierno de Chile. Todo comienza para nosotros. ITV Patagonia. Desde Punta Arenas, para Magallanes, Chile y el mundo. Y nos vamos
Ya no tenemos la cuenta, ¿verdad?, regresiva. ¿Cuánto falta para la jornada por la rehabilitación? La jornada final de recaudación se realizó el día sábado y se llegó a la meta. Yo tuve oportunidad de referirme a esto, trabajar el sábado y el domingo. Así que a todos, muchas gracias por su colaboración. En realidad, se pasó la meta en 1 millón. ¡Ay, ay, ay! Ojo mágico, dicen los hípicos, fotográfica la lleva. 1,5 millones. 631 millones 500 mil pesos la meta. Va a subir, sí, en los próximos días, seguramente. A todos, muchas gracias por su colaboración y participación. Mañana el primer informativo con Maximiliano Cárcamo a las 2 de la tarde. Yo espero recontarme con ustedes mañana también, pero a las 21 horas con 25 minutos. Que descanse, buenas noches. Nos vamos con estas imágenes porque hoy la Presidenta de la República, Michelle Bachelet-Jeria, inauguró el Hospital de Puerto Williams, destacado como un gran avance en el sector salud para atender a la comunidad de la capital de la provincia antártica. La inversión, 6.680 millones de pesos, implicó la construcción y equipamiento del hospital, que lleva el nombre de Cristina Calderón, la última llagana. Esto se hizo por un proyecto de programación del gobierno regional y el Ministerio de Salud. Se cuenta con 43 funcionarios, se llegará a 48. Se va a mejorar así la capacidad de respuesta sin duda a los problemas de salud de los habitantes de Puerto Williams y alrededores. Buenas noches. Millones de canciones con Claro Música. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Balfour, la gran diferencia en Zona Franca. Presentaron ITV Noticias, Edición Central.